Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, bienvenido. Mira, hablando de lo que estábamos hablando, ahí está David Collado, presidente. Ya están, me pidió la persona, Consuelo, no digo de una junta de vecinos. 2832. David Collado, presidente, ya están haciendo esa propuesta. No veo claro, doña Consuelo, el número. Es una respuesta a lo de Abel, entonces. 2832. 24-28. Ángel, tranquilo, ¿eh? No, pero es de 20-24. Pero deme el detalle que no se lee, 24. Consuelo. 28-32, por favor. No, porque si es 20-24 ya pasó, Luis. Es verdad, es verdad. Tiene dice razón, 20-24 y eso decía pasó. 20-24, quiere decir eso es que bien, eso ¿no? era la, que estaba para la campaña planteado electoral. En la campaña anterior. Antes de él hacer el acuerdo con Luis. No, doña, pero de que lo estuvo. Antes del acuerdo con Luis. Recuerde que la familia Vicini hizo un partido. Fue el único partido político que apoyaron. País Posible. Y mandaron a Luis Morrison. Es que dice 20-24, a recorrer el país. Eso es importante. ¿Me entiendes? Pero si fue de la campaña anterior, imagínate que en esta también. David tiene un perfil. Y es de la generación de políticos que pueden encarnar un rol, bien, que van a jugar un rol en el 2024. Bien, señores, claro está. Todo eso está supeditado a cómo le vaya a Luis Abinader en el gobierno. Así mismo. Todos los proyectos, y lo estoy diciendo hoy, todos estarán supeditados a cómo le vaya a Luis. Si a Luis le va mal en el gobierno, va a reeditarse el antiguo liderazgo. Si a Luis le va bien, tiene todas las posibilidades de repostularse. Y también con esto abrirá la posibilidad de que gente como David Collado, como Abel Martínez, pues se arriesguen a presentar proyectos políticos con mira a ser hacia la presidencia de la República. Pero todo depende de cómo le vaya a Luis Abinader en este cuatrenio. Claro. Pedro, ¿qué es lo que sucede en todas las democracias que tienen ya constitucionalmente dos periodos? Muy pocas veces en Estados Unidos un presidente solamente ha sido electo en un periodo. Creo que son cinco los casos. Sí. No, cuatro. Pedro dice cinco. Han habido 11 en toda la historia. Yo 11. Creo que Pedro dio en la clave. Pedro, adelante, Pedro. Cuando agotes tu turno, me regala dos minutos, por favor. Claro, hermano, claro. Presente calidad, doctor. Recordar siempre, señores, que al pueblo morado, al pueblo blanco, a todo el pueblo en sentido general, que la salvación es individual. Murieron las ideologías. Y El Salvador es... Murieron las pretensiones de la transformación del país. Ay. Quedaron atrás aquellos discursos de barricada donde las masas enardecidas se movían por el fervor y el calor que le provocaba el líder. Y el grito de guerra, Pedro. Hoy solo es salvarse como usted pueda. No importa dónde esté. Miren, señor. La salvación es individual. Individual. Doña, pueblo morado. Regáleme un minuto, doña Consuelo, para hacerle una aclaración a Pedro sobre su eslogan. Pero que tiene tú que aclararme que mi eslogan que está registrado. Eso es marca Jiménez. Camarada, marca Jiménez. Compañero. Con diseño y todo. Espérese. Adelante, Pedro. Compañero. Usted no le va a dar el minuto, Ángel, que quiere siempre entorpecer mi misión. Sí. No, no solamente decirle, doña Consuelo, que cuando él usa ese tipo de término, de que búscatela tú por tu cuenta, sal a buscártela, no, ese tipo de cosas, ese tipo de concepto de que sálvate tú como pueda, en un momento en que nosotros los descamisados del pueblo dominicano estamos agotando nuestros ahorros porque la crisis económica y la situación nos está llevando a que lo poquito que tenemos, yo hoy pasé revista con Felipe Romero y ya a Felipe se le agotaron los recursos. Y es fácil. Entonces, de ahorro que tenía en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Con ese discurso de Pedro, gobierno, se está haciendo un daño a la comunidad. Tengan cuidado, ¿eh? Felipe nada más tiene tres veces. Dejen que Pedro hable en su turno. Adelante, Pedro. Digo, ¡a la reja! Pedro, adelante, dejen la cherta. Todo el que me conoce sabe que yo busco con mi frase, como siempre, crear conciencia en la gente. Hay gente desorientada que quiere tomar decisiones, pero la toma de decisión es una de las cosas más difíciles por la cual tiene que enfrentarse un ser humano. Entonces yo oriento desde mi óptica y le digo, la salvación es individual. Mi tema de esta tarde, miren, se produjo la rueda de prensa donde se anunció el cambio de vías
en la zona central del Distrito Nacional. Plausible, plausible, era justo y necesario que se hiciera, era una demanda colectiva y qué bueno, se está ahora más de 40 calles que estarán en una sola dirección, solamente se va a permitir parquearse al lado derecho hacia donde esa dirección vaya la redundancia, nos indique que debemos ir y también hay un nivel de conciencia, hay un nivel de entendimiento por parte de las autoridades que durante 3 meses no van a multar a los conductores que por desconocimiento pues utilicen la vía como la hacíamos o como la estamos haciendo hasta el día sábado, que es cuando va a comenzar a regularse y la redirección de estas vías. Eso va a ayudar muchísimo, como bien explican las autoridades, yo sé que fue fruto de estudios, estudios que vienen no de esta administración, que vienen desde hace muchísimo tiempo, y ahí está César Cabrera, está Calil y está Consuelo Desprader, que fueron regidores. Desde la gestión conocen, de Roberto Salcedo. Correcto, sí. Ángel Segura trabajó mucho en era director de tránsito del distrito, y a mí me consta, porque llegamos a conversar al respecto. Sí. Y hoy, gracias a Dios, luego de todo ese periplo, pues se va a consumar esto, y todos apostamos a que eso dé resultado, porque ahorraría tiempo, ahorraría combustible, y sobre todo nos quitaría de encima ese altísimo grado de enojo que a veces nos producen los tapones. Pero hay elementos que debe la alcaldía y el Intran tomar en consideración, circunstancias que además de estas deben tomarse en cuenta para que podamos viabilizar y hacer más fluido el tránsito en esta urbe que cada día crece más. Por ejemplo, Lea, el video que te mandé fue tomado esta mañana. Ese video yo venía circulando en la Euclide Morillo por tercera ocasión en esta semana que apenas lleva 3 días laborable. Las concreteras, que todo el mundo sabe que no solamente son un dolor de cabeza a la hora de hacer el vaciado de losa a donde se le contrata, sino que después que terminan van causando un daño irreparable en todas nuestras vías porque van vertiendo todo el concreto que les sobra en el asfalto durante llegan a la planta donde ellos van a guardar esos camiones. Lo hemos discutido, hemos hecho llamado aquí en la República de Colombia, es una cosa terrible, tan así que en menos de 6 meses la administración Gonzalo Castillo tuvo que asfaltar ese tramo entre la avenida Jacob Masluta y la Sol Poniente, en menos de 6 meses, una vez por mes, había que pasarle una comezola para que guayara todo el concreto y lo levantase, porque se formaban muros New Jersey con ese concreto que vertían y que vierten esas concreteras. Pero peor aún, cuando ustedes ven el video, lo está mirando doña Consuelo, sí, ahí en su monitor. Sí. Miren cómo esta grúa, que parece un cangrejo, sí, se apuesta para recibir el concreto y a través de la bomba enviarlo a la losa que va a vaciar. Eso es un proceso que, de acuerdo al tamaño, lo menos que dura es de 2 a 3 horas. Lo menos, cuando es una torre como esta, que hay que vaciar vigas, que hay que vaciar columnas y que hay que vaciar la losa, por lo menos 25 o 30 trompos de esos tienen que movilizarse hacia allá. ¿Qué ocurre? Miren el espacio que ocupa esa grúa, que queda de manera fija como un cangrejo con 4 patas para impulsar el concreto hacia allá luego de sacarlo, de succionarlo de la concretera. Miren el tapón que hay ahí en la Euclide Morillo, casi con López de Vega ahí por donde está la plaza 360 en la parte de atrás. ¿Ustedes pueden creer que eso es posible que se haga a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del día? Si esas concreteras y si el Intran, la DGC y la Alcaldía del Distrito Nacional normalizaran esto, esos vaciados se harían en las noches. Exacto. Ahora estamos en toque de queda. A las 9 de la noche estamos todos trancados. Entonces se le da un permiso especial. Exacto. A esta concretera. No hay circulación y si la hay es muy mínima y pueden ellos hacer el vaciado sin entorpecer la circulación de nosotros los ciudadanos. Yo quise grabar esto. Me gusta documentar las cosas que hago para que no crean que a uno le ha cogido con la alcaldía y que como Carolina no del partido al que uno perteneció, pues qué sé yo, uno tiene, no, jamás,
Carolina sabe que la quiero muchísimo, a ella y a la mayoría de sus funcionarios. Y todo esto lo hago para graficarle lo que están viviendo los municipios de la capital, de los 92 kilómetros cuadrados que a ella le ha correspondido dirigir. Eso hay que normalizarlo, eso hay que regularlo. Y eso es fácil. Y me corrige Khalil, Consuelo y César, que fueron regidores. Eso creo que con una ordenanza administrativa y de común acuerdo con esas concreteras, ganan las concreteras, pero, y ganamos. Pero hay una disposición de obra pública en ese sentido. Pero déjame explicarle. Los ingenieros. Hay una disposición de obra pública en ese sentido. No, pero déjame explicarle a Pedro. Sí. Si me da un minuto, le explico. Adelante, sí, César, explica. Sí, claro, César, hay una ordenanza, Pedro, que la presentamos nosotros, que la elaboró Ángel Segura, ¿no verdad? Cuando nosotros fuimos presidente de la Comisión de Tránsito. Y hay una normativa que se llama tapa ecológica, donde todos los trompos tienen que llevar esa tapa para que no permita el derrame de cemento. DGC tiene esa orden, esa ordenanza, ¿no verdad? Que puede multar, y ahí está contemplado las multas, porque eso está en el tribunal. Lo que pasa es que si DGC no le cae atrás a los trompos que están desperdiciando ese material y lo multa, y la multa es grave, ¿eh? Porque lo multa en función de la capacidad que tiene el trompo de almacenamiento. Es decir, que no es que poco, es mucho dinero. Por eso, en un momento cuando DGC a ME lo estaba multando, ellos se estaban cuidando mucho y todas tenían tapa ecológica. Pero ahora he visto que la mayoría no tiene. Ya no tienen nada. Y lo otro es el permiso para poder vaciar. Tránsito y movilidad del ayuntamiento debe otorgar un permiso para ese vacío. Pero entonces, puede, técnicamente, Ángel, los ingenieros, Khalil, técnicamente se pueden hacer esos vaciados de noche. Claro que sí. Claro. Una costumbre súper antiquísima era que se vaciaba de madrugada. Era mejor. Muy bien. Exacto. Claro. Anoche había, en la Winter Churchill, anoche había un vaciado. Lo que pasa es que también está la cuestión. Ahí estaba el ruido tránsito. Y la gente durmiendo. No, doña, no, claro. Eso no hace ruido. Eso es parte de una sociedad que vive en una ciudad en proceso de construcción. Claro, en cualquier capital civilizada del mundo en desarrollo, eso es normal. Pero agréguele a eso, Pedro, también suplir los supermercados, las refacciones del tendido eléctrico. Exacto. Bueno, Pedro, yo creo que es muy buen punto. Déjame yo abordar. Bueno, adelante, Ángel. Permíteme, Pedro, tomar dos minutos de tu turno para decir lo siguiente. Lo primero, que con el primer tema que tú abordas, hermano, le mandé a doña Consuelo y a Lea un video y una gráfica de la explicación de esos cambios. Me lo envió Elizabeth, porque ustedes me chimearon con Elizabeth, como que yo hable más de eso, ¿no, Elizabeth? Yo soy un apoyador de esa gestión de Carolina. Me mata doña Rosa. Ahí hay dos princesas. Mira, en el ayuntamiento, la alcaldesa y la directora de comunicación. Así es. Ahí Esterplan comenzó a circular la información. El sábado inicia el proceso. Hubo mucha molestia hoy en los transeúntes y se explica por sí solo cuando tú ves el video y las cosas. Y solo le corrijo a las autoridades municipales que no están tomando en cuenta las verdaderas vías que hay que cambiar. Están tomando los ramos por los lados. Porque es un plan piloto, barrios, Ángel. Los troncales. Lo que tienen que cambiar, no lo han cambiado. Es que, pero bien, es que primero hay que experimentar la circulación para después ir a las grandes. Le compartí esa información y le agregué una decisión que ha pasado inadvertida, pero que es sumamente importante. Atención, Khalil, tú eres un urbanista. Uno de los principales problemas de la ley solo permite hasta la C, me está mandando una persona, por favor, la ley. Gracias a la persona que me lo está enviando, no dice su nombre, muchas gracias. Bueno, el ruido que hace la concretera a esa hora, por la noche de 9 a 12, la ley solo permite hasta las 6 de la tarde los trabajos de construcciones. Verifiquen. Pero se pide un permiso, doña Consuelo, se hace la modificación correspondiente. Mira, doña Consuelo, repito. A la persona que nos envió esto, gracias. Repito que en el caso, se ha pasado inadvertido un caso muy importante que Khalil tiene que entenderlo y Pedro, que vive en esa zona. DGC hoy implementó un plan de cambio
en contravía en la autopista Duarte, desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Sí, lo estoy viendo. Yo lo veo bien y lo apoyo. Bien, a DGCET. ¿Qué quiere y decir bien, contravía? Exacto. Bien, yo le mandé la imagen, doña Consuelo. Sí, la tengo aquí. Pero es no simplemente entiendo. Que en los Alcarrizos, cuando usted viene del norte, doña, desde las 5 de la mañana la hasta mañana. Las 9 de la mañana, el tapón que se arma es una cosa de dimensiones que ni en Nueva York. Y en Nueva York, entrando a la ciudad, usted ve ese tipo de cosas. Sí, ahora, sí, sí. Las acomas luta también. ¿Cuál es el problema de la autopista Duarte? Atención a mi hermano de Ligne Ascensión. ¿Cuál es el problema? Y yo lo he dicho aquí. Es que las dos marginales no están definidas para la circulación interna. Tienen que definir las dos marginales, que muchos se la han ido robando inclusive. Las para viajar, para salir. Para salir de aquí, para además salir. De la autopista, hay que debilitar dos o tres carriles a mano derecha para salir de la ciudad. Y hay para entrar a la ciudad, gente, la parte urbana, porque hay una parte urbana pero hay que hacerlo. Hasta la capital que convive con la capital, que acciona en la capital, tienen que habilitar esos dos carriles que lo han perdido y lo han botado. Entonces, eso y la construcción de la vía que se llama Camino Real, que une a los Alcarrizos con las urbanizaciones que están arriba de la Colombia, es urgente hacerlo. Sin esos dos elementos, está jodido. Eso es una cosa... No, es a nivel, porque lo que hay que hacer es un paso a desnivel sobre la autopista Duarte. Está diseñado, cotizado, y hasta mexicanos vinieron aquí a joder con eso. Héctor Ten tiene, está diseñado. Héctor Ten, eso está diseñado y contratado. Héctor Ten es el contratista. Incluso... Héctor Ten, nuestro amigo. Nuestro amigo, sí, nuestro amigo. Claro. Hay un abrazo. Demostrado. Amigo demostrado, no como muchos farsantes. No, Héctor Ten es un tipo amigo de los amigos. Sí, claro. Óyeme. Nos salvó ese de tipo que nos tiene todo mi respeto. Claro. Él sabe por qué. Don Héctor lo sabe. Y Ángel también. Después lo socializaré con usted, doña Consuelo. Ustedes tres, cuando estén un poquito más viejos, todavía no tienen... para oír ciertas cosas. Sí, no. Esto es cosa de Estado. En segundo lugar, Pedro. Para antes complementar. Del segundo, tú ves el diseño de la República de Colombia, las soluciones de movilidad que demanda esta parte del Distrito Nacional. Están diseñadas, o Odebrecht la diseñó, claro, y las presentó ahí. Con presupuesto y todo el Ministerio de Obras Públicas. Claro. Del IGNE, no, está contratado. Que las licite, sí, se hizo el contrato, lo que no se comenzó a ejecutar. Pero como ahora Odebrecht huele aquello, no le podemos pedir eso al gobierno. Que este hagan gobierno una nueva de la licitación. Este es el gobierno de la cosa buena. Y todo aquello era malo, entonces. Era malo, pero le están pagando a los mismos contratistas que hicieron las obras que ellos dicen que eran malas. Vamos a hablar de eso, Cali. Eso se llama corredor. Ay, pero yo no entendí nada. Entonces, ese corredor está diseñado, es lo más factible, lo más viable para resolver esto, y no es un presupuesto del otro mundo. Siéntense con Odebrecht, cómprenle los derechos de autor o asígnenle la obra para que ellos la hagan. Que una parte está hecho con los elevados que hizo ya Odebrecht en esa zona. Mire, el segundo punto que quiero ver... Creo que no, aquí no hay ningún elevado. Rapidito, porque nos vamos a la pausa. Sí, Ángel, adelante. Es que necesito que ustedes me permitan coincidir con Leonel Fernández. Yo me quería morir. Temprano te estoy escuchando. Sí. Yo me quería morir hoy. ¿Con qué? Leonel Fernández hoy hizo una rueda de prensa en la sede nacional de FUPU y trató dos temas. Uno, el toque de queda, lo abordó con criterios que son coincidentes con los míos. Él entiende que el toque de queda debe eliminarse. No soy yo que estoy coincidiendo con Leonel, él está coincidiendo con nosotros, porque yo lo he planteado aquí muchas veces. Nosotros, mucha gente contigo. No te iguales, Ángel. Conmigo. Con, sí. Ah, no, pero hay mucha gente, doña, en eso. Plural. No, doña, hay mucha gente que está no contenta con que nosotros, se elimine el toque de queda. Nosotros somos los que estamos aquí. Y lo justifica muy, muy sustancialmente. Como es él, que sabe conceptualizar, penosamente no cree que los demás también. Pídele perdón, Ángel. Penosamente no cree que los demás saben conceptualizar. El único que sabe hacer. Y lo segundo que Leonel planteó, que también lo comparto, porque lo discutí con Consuelo en privado y no lo quisimos desarrollar aquí para no vernos como opositores y vaina en todo, porque era un tema intrascendente, pero él lo abordó hoy y yo quiero aprovecharlo. Ajá. Consuelo lo sabe. Ajá. Para que no crean que yo estoy de lambón. Ajá. Leonel dijo la siguiente expresión, más o menos: el gobierno dominicano debe ser prudente
con las relaciones de Estados Unidos versus las relaciones China. Dice Lionel, para que no quede atrapado en el medio de los intereses de esas dos potencias. No hay por qué estar al servicio de uno ni estar al servicio del otro. Mi esposo y yo se nos pasó el día que íbamos a debatir ese tema. Después nos alegramos que se nos pasara el día. Julio César Valentín, quien es el responsable del área internacional del PLD, conversé con él hace dos días y dijo justamente eso. Dos personas solamente, uno de ellos, Valentín, se ha referido al tema prudente de parte del gobierno, claro. así como lo dijo Lionel, bien por ti, Lionel, porque tengo que coincidir, porque es un planteamiento que tenemos y esperar menos de un hombre que gobernó este país. Oye, Meto, después que tú coincides, que nos vamos a la pausa, ya lo dijiste, ¿ok? Sí, claro. Que Dios te perdone, con Libertad Lamarque y Arturo de Córdoba. De Córdoba. Que Dios te perdone. Sí, que le perdone, que mucho que ha detripado al presidente Fernández de la Quinta. Bien por ti, Ángel. Oraremos por Ángel.